el traje que tenemos puesto o que tengo puesto, es el símbolo es que soy danzante y estoy representando una cultura, una tradición, y este es el traje que usamos o el vestuario que usamos cuando ofrecemos nuestras ofrendas de danza. Las plumas pues representan la relación con las aves, ¿verdad? Es la conexión con la madre naturaleza. Tenemos la sonaja, que es también conexión con la madre tierra. Los ayoyotes son semillas que también nos conectan con la madre tierra. Y el vestuario, cada uno se lo hace. Teniendo los diferentes símbolos de la naturaleza. Yo vengo danzante y con mi tradición y cultura desde México. Entonces yo tengo aquí casi 38 años viviendo en San Francisco y Sacramento, trabajando con comunidad, especialmente con gente que pertenecen a esta cultura, porque nuestro trabajo como danzantes es pasar nuestras tradiciones a las generaciones venideras o todos los que que son parte de estas tradiciones. Es difícil, pero no es difícil en el sentido de que la gente que quiere aprender sus raíces, sus costumbres, les abrimos la puerta, y es difícil cuando quisiéramos ir a México y no poder regresar, pero yo siempre digo que cuando nos vamos fuera de nuestra área, llevamos nuestras tradiciones y nuestra cultura en nuestro corazón. Entonces, donde vayamos, ahí lo tenemos. Entonces, pues bendiciones a todas las tradiciones, ¿no? Y los que llevan esta cultura tan hermosa.